jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo. Alfonso, gusto en saludarte, buen día. Ciro, saludo, mucho gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchan. ¿Qué día se dio esta renuncia y por qué le presentaste la renuncia al presidente López Obrador? Es totalmente falso, nunca he presentado la renuncia desde que empezamos a trabajar, ni se me ha ocurrido presentarla. Y me ha dado mucha responsabilidad, responsabilidad que me gusta, el reto del que el coordinar el Consejo para el Crecimiento del País, donde se aglutina al gabinete, al sector privado, al sector social, me motiva, me reta, nunca me han maltratado, me llevo muy bien, no sé de dónde salió, yo te agradezco que me hayas preguntado, no hay nada de eso. Pero entonces estás diciendo que tú no le presentaste la renuncia al presidente López Obrador. Para nada, Ciro, yo soy muy claro. El día que la presente me voy, Ciro, no la presento y la retiro. Ustedes me conocen muy bien y no sé, ni se me ha ocurrido presentarla, ni me ha dado motivo para hacerlo. ¿Estás trabajando bien, Alfonso? Estoy trabajando muy a gusto, me he sentido muy apoyado por el presidente, por supuesto, muy apoyado por el gabinete, muy apoyado por el sector privado, muy apoyado. Tenemos consejos prácticamente ya en toda la República. Con el sector empresarial tenemos como 30 mesas de trabajo, estamos realmente preocupados por destrabar cualquier cosa que estorbe el crecimiento de México, traemos muchos retos externos e internos, no lo podemos negar. Absolutamente falso que le hayas presentado renuncia al presidente López Obrador. Absoluta. Te mando un abrazo y te agradezco mucho que me hayas preguntado esto al aire.